El show de la Pantera Rosa. La Pantera Rosa en Salmón Rosa. Bienvenido. Hoy estreno Moby Dick. Moby Dick. No se admiten mascotas. Salchichas. Mundo marino, acuario. No se regalan peces.
buena forma. ¿No te gustaría perder un poco de peso? ¿Por qué no pruebas entonces el plan reductor de la Pantera Rosa? Bajo. Alto. Solo se necesita una hormiga para una buena comida de un oso hormiguero. Pero después de perder peso, un oso hormiguero constituye una buena comida para una hormiga. La hormiga y el oso hormiguero. Parece una jira campestre. Adoro las jiras campestres. Mi madre siempre me llevaba a jiras campestres. Será mejor que tenga cuidado con las otras hormigas del vecindario o devorarán todo lo que encuentren. ¡Qué exquisita comida! No se concretan a huevos cocidos en las jiras campestres. Todo aquí es delicioso. ¿Hormiga? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres conmigo? Quiero hablar contigo un minuto. A decir verdad, quiero hablar contigo sobre tu futuro. ¡Hey! ¡Te equivocaste de sujeto! ¡Yo estoy semi-jubilada! Se requieren 200.000 hormigas para un emparedado decente. Y yo tengo dificultades con una y es casi mediodía. ¿Sabes? Ahora que hablas de que es casi mediodía, tengo que llevar esta torta a mi agujero antes de que oscurezca. Bien, tú lo que hiciste. Habla uno cortésmente a un amigo y él no sabe agradecérselo. Así que ahí va. ¿Sabes por qué es de coco? Porque tiene coco y hace daño. Bien, hormiga, más vale que digas pío. Te equivocaste de pista de aterrizaje, amigo. Bien, hormiga, ahora vas a cagarme las todas juntas porque voy a aspirar y a sacarte de aquí, aunque sea a pedazos. Oh, compañero, ahí van todos mis muebles finos, todas mis provisiones y hasta mi salsa tabasco. Con tantas hormigas en el mundo tenía que elegir una cocinera. ¡Qué vida! No es más que trabajar y trabajar continuamente. Ya ven, tengo que llevar todo lo de la gira campestre a mi casa. Debí hacerme enviar las cosas. Acaba de ocurrírseme una idea. Una idea muy brillante. De esta trampa no escapará esa hormiga. Aunque para ello sea preciso que el pobre oso hormiguero se convierta en hormiguero. ¡Qué suerte que seamos fuertes nosotros las pequeñas hormigas! Pues de lo contrario tendríamos que comer solo cosas pequeñas. Vaya, vaya, vaya. A veces pienso que una jira campestre no vale la pena. ¿Una vez oíste la pena? Pues yo tengo de las más graves. Y son peores que la sinusitis, créemelo. Hay que tener cuidado con las bananas. Un pequeño tropezón y bueno, te encuentras con una banana magullada. Es inútil, hormiga. No te me escaparás. ¿Qué les parece? ¿Qué me escapó? Y acabo de decirle que no lo hiciera. Esto clama venganza. Bueno, si estas son sus intenciones, yo me voy de aquí. No hay espacio en un hormiguero para los dos. Aún en la oscuridad se encontrará el camino en este laberinto.
¡Ah, un obstáculo! Encenderé un fósforo y echaré una ojeada. ¿Ojeada? ¿No sabía que tenías calefacción? Hormiga, para tu conocimiento, el oso hormiguero comienza de nuevo. De nuevo y de nuevo si es necesario. Por razón escapa con tanta rapidez. Tiene su propio subterráneo. Encenderé una luz. Pensándolo bien, encenderé todo su cubil. Ya sé lo que haré. La haré salir con humo. Es la forma más barata de hacerlo. ¿Qué te pasa, amigo? ¿No leíste la advertencia en la cajetilla? Hey, ¿puedo servirte en algo, amigo? Oh, sí. Desea algo por mí. Deseo estar muerto. ¿Saben ustedes? Estoy pensando en establecer un merendero de hormigas. Ayude a eliminar las hormigas. ¡Ey, amigo! ¡Ten cuidado! Zona de adiestramiento militar. Peligro. Terreno minado. ¿Sabes? La moraleja de la historia es... la gente que me lleve a un terreno minado debe caminar con ligereza. Y estoy hablando de ligereza. Vaya, ¿qué es esto? No te preocupes, no te va a morder. No es más que una de esas aspiradoras modernas. Ah, así que te gusta la limpieza doméstica. Desde luego esta casa la estás limpiando a fondo. Mira, si hasta limpia el jardín. Y si no hay un incendio, ¿para qué dejar estos chismes que no hacen más que estorbar? Vaya, puede que hayas encontrado una solución para los atascos. Me parece que estás en un buen lío. Un buen truco para evitar las multas. Solo hay una cosa más temible que una pantera. Y es una pantera rosa con una aspiradora. Oye, ¿de dónde has sacado una lancha nueva? No es por asustarte, pero creo que deberías conseguir que ese motor arranque. Bueno, parece que ahora avanzas bastante deprisa. Vaya, qué mala suerte. Espera, el motor ha arrancado. ¿Qué te parece? Tampoco hay que tomárselo tan mal. La Pantera Rosa. Piensa en Rosa.
recién pintado. Recién pintado. En venta. Pantera Rosa. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es la pantera repartidora de pizzas, ayudando a la humanidad al repartir pizzas entre los amantes de este plato de todo el mundo. Un investigador aislado por la nieve en el Círculo Polar Ártico ha pedido una pizza de tomate con pimiento verde. Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve podrán detener el vuelo de la pantera repartidora. En las arenas ardientes del desierto del Gobi le espera un criador de camellos que nunca ha comido pizza, pero quiere probarla. Desde las alturas, la pantera repartidora de pizza escucha el timbre de su teléfono en Chicago. Antes de que suene por segunda vez, ya está allí. ¿Cuál será el pedido esta vez? ¿Pizza de anchoas? ¿Champiñones y salsa agridulce? No, una pizza normal. Con hormigas.
Estaba estupenda. La pantera repartidora de pizza vuela.